Queridos hermanos, vamos a continuar con el Evangelio de Juan. Vamos a leer hoy el capítulo 8. Estamos en el contexto de la fiesta de las tiendas. Y continúa el capítulo 8 diciendo: Mas Jesús se fue al monte de los olivos, pero de madrugada se presentó otra vez en el templo. Y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Vemos un poco, Jesús se levanta muy temprano, es de madrugada, va al templo otra vez y todo el pueblo acudía a él. O sea, la gente lo estaba esperando, sabían que estaba ahí, se corría la voz, iban a escucharlo. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Este tema de Jesús en el templo, enseñando, vamos a ver que tiene relevancia en este capítulo en particular, más allá de que él todo el tiempo enseñaba a la multitud, ¿no es cierto?, a la gente. Recordemos que Jesús es Dios y él es la palabra de Dios, ¿no? Entonces dice: Los escribas y fariseos se llevan una mujer sorprendida en adulterio, la ponen en medio y le dicen: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto le decían, dice Juan, aclara aquí, esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Esta es una imagen que conocemos mucho. Ahora, prestemos atención a esto. Primero, Juan nos dice que este hecho de traer a esta mujer adúltera frente a Jesús lo hacían para tentarlo, para hacerle meter la pata, para tener de qué acusarle. Entonces uno tiene que pensar, si ellos pensaban que Jesús era un fanático religioso, que era alguien que iba a cometer un error en función de la ley, ¿no? Como que no la conoce completamente. Jesús modificó muchos paradigmas, quizás todos los paradigmas de la ley, y por eso esta gente busca algo muy conocido por todos para tratar de que Jesús meta la pata y entonces poder acusarlo de haber violado la ley. La traen a una mujer sorprendida en flagrante adulterio. ¿Cómo se sorprende a una persona en flagrante adulterio? Que tendría que ser teniendo relaciones con alguien, con otro hombre. Ahora, primero, el hombre con el que ella estaba teniendo relaciones no es traído por estos hombres. Traen solo a la mujer. Ya tenemos el primer error por parte de ellos, porque la ley mosaica decía que los dos debían ser puestos en juicios y tendrían que ser acusados. Por otro lado, para acusar a alguien se necesitaba, sobre todo en esto, dos o tres testigos, lo cual era muy difícil, casi imposible, y por eso, por estos temas, era muy raro que se condenara a alguien. ¿Por qué? Porque cuando alguien está en adulterio, está esa persona y su pareja y no hay nadie más. ¿Qué hacía otra persona presenciando esto? ¿O dos personas más presenciando esto? Está difícil, ¿no es cierto? Entonces, ellos traen a la mujer sola, el hombre no es traído, y le dicen: Esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. ¿Tú qué dices? ¿No? No. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. En realidad, tendrían que apedrear a los dos, a la pareja que está cometiendo el adulterio. Para cometer adulterio se necesitan dos. Para condenar a estos dos se necesitaban tres, ¿no? Que hayan estado presentes, lo cual ya se complicaba bastante. Ahora tenemos el siguiente punto, ¿no es cierto? ¿Quién le da la ley a Moisés? La ley a Moisés se la da Dios, ¿no es cierto? Moisés baja del monte con las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios, ¿eh?
Dice Éxodo 31, después de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio Dios, ¿no es cierto?, las dos tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. Así que la ley es dada al pueblo hebreo, a Moisés, y escritas por el dedo de Dios. ¿Quién es el dedo de Dios? Bueno, el dedo de Dios es Jesús. Jesús es la palabra de Dios. Así que Jesús hace una representación de lo que ellos saben muy bien que es así, pero por otro lado, no lo dice, pero les recuerda, ¿no? Esto le decían, dice el Evangelio, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Y aquí tenemos, maravilloso, si uno pudiera tener una foto de ese momento, ¿no? El verbo de Dios, la palabra de Dios, inclinada sobre la tierra, sobre la creación terrenal, sobre la humanidad, ¿no? Sobre la terrenalidad, escribiendo la ley de Dios con su dedo. Es espectacular. Este es Juan, ¿no? Me encanta Juan. Juan es genial. El dedo de Dios escribiendo la ley en el suelo, ¿no? Así que ahí lo tenemos. Dice, pero como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. En la ley, esa que escribió el dedo de Dios en la tierra, decía que primero había que conseguir dos o tres testigos. Y después, el que acusaba, el acusador, el que lleva a esta persona al tribunal, a estas personas al tribunal, si se le declara a estas personas culpable, esa persona, el acusador, era la que tenía que arrojar la primera piedra para matarlas. Vean qué tema es esto. Porque ahí había que ser muy guapo para tirar la primera piedra, ¿no? O sea, vos eras la primera persona que mataba al otro. O sea, después los otros tirarían el resto de las piedras y se animaban, pero uno, como acusador, debía ser el primero en tirar la primera piedra para matar a esta persona. Bueno, era un tema, ¿no? O sea, cuando vos ibas a denunciar a alguien por una pena de muerte, tenías que estar sabiendo y conociendo la ley mosaica que te iban a decir: bueno, está bien, sí, tenés razón, bueno, matala. Epa, hasta ahí llegamos, ¿no? O sea, había que ser muy bravo, muy guapo. Estar muy decidido, ¿no? No era tan fácil, ¿eh? No era tan fácil. ¿Se hacía? Sí, se hacía, pero no era tan común, ¿eh? Había que estar muy decidido, estar muy convencido y había que estar preparado para cargar después con la sangre de esa persona, ¿eh? Sí, uno estaba muy seguro, bueno, tal vez Dios no te lo pondría encima el día de mañana, pero si había alguna duda y en tu corazón había alguna duda y matabas a esa persona, ¿no? Y esa sangre cargaba sobre vos, bueno, cuando te enfrentaras a Dios al morir, bueno, ahí contámela, ¿no? ¿Qué íbamos a hacer? ¿De qué nos vamos a disfrazar? Así que la cosa no era tan fácil, ¿no? No era tan sencilla. Así que Jesús, el dedo de Dios que ha escrito la ley en la tierra, les dice: aquel de vosotros que esté sin pecado, lo cual ya era no difícil, casi imposible, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra con su dedo. Maravilloso, ¿no? Ellos, dice, los que habían llevado a esta mujer, al oír estas palabras, recordando el dedo de Dios escribiendo la ley, recordando que cualquier error que ellos cometieran en el juicio a esta mujer, iban a ir contra Dios. Porque esa ley que ellos estaban hablando y diciendo que era así, era una ley escrita por el dedo de Dios. Así que
Había que ser un poquito inconsciente para meter la pata de esa manera, ¿no? Y Jesús se los recordaba en ese momento. Así que dice, ellos al oír estas palabras se iban retirando unos tras otros, comenzando por los más viejos, los que más conciencia tenían de que la ley a la que se enfrentaban había sido escrita por el dedo de Dios, y se quedó solo Jesús con la mujer que seguía en medio, ¿no? Fíjense, la Biblia es monotemática, ¿no? Tenemos un tema eterno y todo el tiempo es lo mismo. El Satán que acusa a la humanidad, a la mujer, para condenarla y hacerla morir, y Dios que la rescata, la defiende y le perdona. Aquí tenemos otra vez resumido en una situación muy particular. Esta gente que encarna al Satán, que trae a esta mujer cometiendo flagrante adulterio. Recordemos que en la Biblia el adulterio, la prostitución, por lo general tiene que ver con la adoración a dioses falsos. Ustedes que se han prostituido tras dioses falsos, ¿no? Le decía Dios. Entonces acá tenemos el Satán encarnando a estas personas que traen a la mujer, la humanidad, ¿no? Que había cometido adulterio, ¿no? Tras los dioses falsos, en una metáfora, digamos. Y Jesús, que es Dios, la rescata de manos del acusador, de nuestros hermanos, como diría el Apocalipsis, y la perdona, la rescata y la perdona. Incorporándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están? ¿Dónde están los que te trajeron? Nadie te ha condenado. Ella respondió, nadie, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Como diciendo, ya está, pero no hagas más macana. Haces más macana, otra vez empezamos de nuevo, ¿no? Esta idea de la misericordia y el amor de Dios que rescata a la humanidad de las manos del Satán, de las manos de aquel que engaña y que quiere la perdición de la humanidad, ¿no? Y Dios que las rescata sin pedir explicaciones. No me expliques, no me cuentes. Soy Dios, te recontraconozco. ¿Cómo Dios no va a conocer a esta mujer? Por favor, o sea, es Dios. Así que, ¿dónde están los que te condenaban? Y no, no están, se fueron. Ok, muy bien, dale. Yo tampoco te condeno, ¿no? Fundamental, importantísimo. Vete, seguí con tu vida. Y en adelante, no peques más. Jesús les habló otra vez diciendo, continúa, yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Vemos que esto viene a continuación del otro, ¿no? No son cosas separadas. Esto viene a continuación del otro. Esto que vimos recién es la oscuridad del Satán, el engaño, la oscuridad. Dice, pero yo, dice Jesús, traigo la luz. Estos hechos iluminados por Dios tienen otra situación. Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Ellos traían la muerte, querían matar a esta mujer. Jesús le trajo la vida, la perdonó y la reincorporó a la vida, a la sociedad. Los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no vale. Fíjense que hablan de testimonio y dicen, vos sos uno solo, acá necesitamos dos o tres. ¿Recuerdan que para acusar a esta mujer se necesitaban dos o tres testigos? Acá le dicen los fariseos, seguimos en este contexto, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no vale. Jesús le respondió, aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio vale porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie, ¿no? Jesús le está diciendo, ustedes juzgan según lo terrenal, la terrenalidad, ustedes lo que pueden ver alrededor suyo. Pero Jesús, que se muestra permanentemente como parte de la divinidad, como Dios, le dice, yo no juzgo a nadie. Y si llegara a juzgar, y si juzgo,
Mi juicio es verdadero, la verdad. Porque no estoy yo solo, sino yo y el que me ha enviado. Jesús se presenta siempre como el enviado del Padre, el enviado de Dios, el ángel del Señor, dice el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque ángel es enviado, el malaj, ¿eh? Malaj es enviado. Nosotros, por lo general, ángel nos representábamos en la mente esta persona con alas, ¿no? Pero ángel en el Antiguo Testamento es enviado de Dios. Luego habrá enviados de Dios que son parte del reino celestial y serán aquellos ángeles con alitas que siempre nos imaginamos. Por otro lado están los profetas, también enviados de Dios, ¿eh? Ángeles de Dios. Jesús es enviado del Padre, es el ángel del Señor, ¿no? No por eso es menos parte de la divinidad, no, simplemente que Jesús nos muestra una jerarquía divina en la cual nos muestra al Padre, al Verbo y al Espíritu Santo de una jerarquía, ¿no? Jesús hace la voluntad del Padre en su libertad, en su libre albedrío. Lo hace porque considera que está bien hacerlo. Hágase tu voluntad y no la mía, diría Jesús. Con lo cual él es libre y acepta la voluntad del Padre libremente, ¿eh? Cuando hablamos de Padre o Hijo, no es porque Dios sea Padre o Jesús sea Hijo. Ni Dios es Padre ni Jesús es Hijo. Es una representación sencilla de una verdad trascendental muy difícil de transmitir para Dios. Entonces Dios utiliza estas imágenes sencillas. Todos somos padres, algunos por lo menos somos padres, por lo menos todos somos hijos. Entonces todos tuvimos un padre, por lo menos como para entender, más allá de padres buenos, padres malos, hijos buenos, hijos malos, tenemos estas, sabemos que un hijo tiene un padre y está por encima del hijo, ¿no es cierto? Entonces hay una jerarquía. A esta jerarquía refiere rápidamente la idea del padre y del hijo, ¿eh? Es el padre, el verbo encarnado que será llamado hijo de Dios, y el Espíritu Santo, ¿eh? La jerarquía divina. Entonces, dice, yo soy el que doy testimonio mismo y también el que me ha enviado. El Padre da testimonio de mí, ¿eh? Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y también el que me ha enviado da testimonio de él. El Padre da testimonio de mí. Esto le decían, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, no me conocéis ni a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Este tema de conocer en la Biblia tiene que ver con comprender y entender profundamente, ¿eh? Conocieron, se le abrieron los ojos, entendieron. Entonces le dice, si me conocieran a mí, si entendieran, si comprendieran quién soy, entendían y comprenderían también a Dios, al Padre. Estas palabras, dice Juan, las pronunció en el tesoro, en el templo donde se guardaba la plata, el dinero, mientras enseñaba en el templo. Y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Fíjense que acá hay un control de Dios sobre la situación. Nadie le prendió, nadie lo agarró para llevarlo, matarlo, meterlo preso. Todo lo que la jerarquía judía quería hacer, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. O sea que detrás de todo esto siempre está Dios, ¿no? Juan nos muestra a Dios en total control de la situación, ¿no? Así vemos, por ejemplo, en la última cena, en diferencia entre el Evangelio de Juan y los sinópticos, que en el Evangelio de Juan, la última cena está en control de Dios, de Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús dice, ¿no? Uno de ustedes me va a entregar. Y todos se preguntan, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? En los sinópticos, Jesús dice, el que moje el pan en mi plato, el que coma conmigo, ese me va a entregar, ¿no? La acción está puesta
en el Satán que en ese momento ha penetrado en Judas, ¿no? Ya no es Judas, sino el Satán. Por otro lado, en el Evangelio de Juan, donde nos muestra a Dios tomando el control de toda esta situación, dice, ¿no? Al que yo le dé mi pan mojado, ese me va a entregar. Y es Jesús el que moja el pan en el plato y se lo da a comer a Judas, ¿eh? Vemos estas dos situaciones que parecen que no combinan, pero tienen un sentido teológico fundamental, ¿no? Para Juan, Dios siempre tiene el control de la situación, ¿eh? Nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Obviamente que Dios tiene el control sobre la situación porque está cumpliendo y está rescatando a la humanidad de las garras del Satán. Continúa. Jesús les dijo otra vez: yo me voy y vosotros me buscaréis y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Los judíos se decían: ¿es que se va a suicidar? Pues dice: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Jesús les está hablando a esta jerarquía judía que les estaba increpando a él, ¿no? Dice: yo me voy, vosotros me van a buscar para ver qué fue lo que pasó. Dice: pero ustedes van a morir en vuestro pecado. Jesús les dice: ustedes, al no creer, al no aflojar, al mantener sus oídos cerrados, sus ojos cerrados, su corazón duro, van a morir la muerte segunda. Van a morir en vuestro pecado, teniendo acá la posibilidad de morir a la primera muerte, pero salvarse de la muerte segunda. Pero si ustedes no aflojan, si no abren sus ojos y ven, si ustedes no comprenden, van a morir en vuestro pecado. A donde yo voy, vosotros no podéis ir, ¿no? Dice Jesús. Él vuelve, como dicen en otros lugares, al Padre, ¿no? Él vuelve a la divinidad. Él vuelve a ser parte de la divinidad, aunque nunca dejó de serlo. Pero no vuelve a un lugar, sino a una situación con el Padre en siendo uno. Siempre es uno, pero tiene esta forma de abandonar la encarnación terrenal para volver a Dios en ese reino celestial, podríamos decirlo, ¿eh? Los judíos se decían: ¿es que se va a suicidar? Pues dice: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Él les decía: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Ya os he dicho que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Nuevamente esta teología, ¿no? Él les decía: vosotros sois de abajo, de la terrenalidad, hijos del engañador, ¿no? Como les ha dicho en otros momentos. Yo soy de arriba, dice Jesús, no porque exista un arriba, no existe un arriba. Sí, tiene un sentido de que lo celestial está por encima de lo terrenal. No hay un lugar arriba, un lugar abajo, eso no. Son distintas dimensiones, donde lo celestial está por encima de lo terrenal, ¿eh? Entonces dice: yo soy de arriba, de lo celestial, de lo divino, de lo de Dios, y ustedes son de abajo, de lo terrenal, de lo mundano, de lo del Satán. Vosotros sois de este mundo, de esta mundanidad. Yo no soy de este mundo, dice Jesús. Ya os he dicho que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy el que soy, yo soy Yahvé, yo soy Dios, yo soy el que soy, soy el único que existe, yo soy lo único que existe y toda la manifestación está manifestada en mí, ¿no? Ese es el tema del yo soy de Dios. Dios le dice a Moisés: vení, Moisés, vení que tengo un trabajito para vos. Moisés va y Dios le dice: andá, sacame a mi pueblo de Egipto que está ahí esclavo, andá. Bueno, lo convence. Moisés es un tipo duro, no tenía millones de cosas que hacer más importante que hacer eso. Decía: mirá, no tengo tiempo, tengo millones de cosas que hacer, no sé hablar, no.
Al final Dios lo convence y Moisés dice, bueno, dale, voy. Okay. Yo voy, pero me van a preguntar, ¿qué Dios te mandó? ¿Quién sos vos? ¿No? Moisés tiene una mentalidad politeísta y supone que cuando llegue a hablarle a su pueblo, el pueblo le va a decir, sí, te mandó Dios, pero ¿cuál de ellos? Porque hay un montón de dioses. Está el nuestro y está el de todos los demás. ¿Cuál te mandó? Entonces Dios le da una declaración teológica de su verdad última. No le dice yo soy Pepito, le dice yo soy el que soy. Yo soy, andá y decirles que yo soy te envía. ¿Y qué le está diciendo Dios a Moisés? Le está diciendo yo soy el que soy. Yo soy el único que soy. Vos, Moisés, no sos. Yo soy. Yo soy el único que es, el único que existe, lo único que existe. Y todo lo que vos ves está manifestado en mí. Manifestado, ahora que tenemos a Juan, que nos ha explicado en Juan 1, manifestado por la palabra de Dios. En el principio estaba la palabra y la palabra estaba vuelta hacia Dios y la palabra era Dios. La palabra que manifiesta, la palabra que manifestó la creación, ¿no? Volvemos al Génesis 1, Bereshit bara Elohim. En el principio, bara manifestó. ¿Qué manifestó? Jesús es la palabra que manifiesta. Entonces les dice, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Jesús le está diciendo, yo soy parte de Dios. Yo soy Dios, yo soy parte de la divinidad. Si no creen que yo soy, morirán en vuestros pecados. La salvación no les va a llegar. Entonces le decían, ¿quién eres tú? Jesús le respondió, desde el principio los que os estoy diciendo, desde el principio, ¿no? Bereshit, ¿no? Lo que os estoy diciendo. ¿Quién eres tú? Jesús le respondió, desde el principio. Bereshit, bara, Elohim. Bereshit, en el principio, bara, manifestó, ¿no? Les está recordando, yo soy, y ahora les dice, desde el principio, lo que os estoy diciendo. O sea, para el judío, cuando Jesús les habla en arameo y les recuerda esto, ¿no es cierto? Les está hablando porque Jesús no hablaba griego. El griego es una traducción posterior de los que pasa la tradición oral de los repetidores a los papiros en griego. Escriben en griego, pero escuchan en arameo. El arameo le está diciendo, ¿no? El Bereshit, ¿no? En el principio, lo que estoy diciendo. Mucho podría hablar de vosotros, dice Jesús, y juzgar, pero que el que me ha enviado es veraz, y lo que he oído de él es lo que hablo al mundo. Mucho podría hablar de vosotros y juzgar, pero el que me ha enviado es veraz, y lo que le he oído a él es lo que hablo al mundo. Jesús les está diciendo, ¿no? Yo soy parte de la divinidad. Podría decir muchas cosas de ustedes y juzgarlos, pero no lo voy a hacer. Pero el que me ha enviado, Dios, es la verdad, es veraz. Y lo que he oído de él es lo que les estoy diciendo a ustedes. No comprendieron que les hablaba del Padre, dice Juan. Les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que lo que el Padre me ha enseñado, eso es lo que hablo. Y el que me ha enviado está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a él. Al hablar así, muchos creyeron en él. Les dijo entonces, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino lo que el Padre me ha enseñado, eso es lo que hablo. Y el que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a él. Al hablar así, muchos creyeron en él. Al levantar, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, está diciendo, miren, cuando ustedes levanten, me levanten crucificado, entonces van a acordarse todo esto que les estoy diciendo y van a saber que yo soy la divinidad, que yo soy Dios.
¿Por qué este tema de cuando allá es levantado el Hijo del Hombre? Bueno, primero, él se llama a sí mismo hijo de Adán, ¿no? Descendiente de Adán, hijo del hombre, descendiente de Adán, un judío. Cuando hayan levantado a este judío, un descendiente directo de Adán, ¿no? Como levantaron alguna vez sus padres en el desierto a la serpiente, para que aquel que mirara a la serpiente recordara el texto del Edén y recordara que es por culpa de la serpiente que pica a traición en el calcañar, es que estaban pasando lo que estaban pasando en el desierto. Entonces, cuando el pueblo hebreo levantaba la vista y miraba a la serpiente en el palo que habían puesto en el medio, en un poste, recordaban esto y se curaban. Ahora, eso es una contraimagen, podríamos decir, un espejo inverso de Jesús siendo levantado en la cruz, ¿no? Por este ustedes están en una tribulación y por este van a ser salvados y entrar a la tierra prometida, al reino de los cielos, la vida eterna, ¿no? Una es la serpiente en el poste y el otro es Jesús levantado, el Hijo del Hombre, el descendiente de Adán, el judío en su encarnación terrenal, que es el Verbo, Dios. Entonces continúa. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él. Recordemos que Juan, cuando habla de los judíos, él distancia, pone distancia entre los judíos y los cristianos. Juan escribe en el 90, más o menos, en el año 90 ya está avanzado el tema cristiano. Pero cuando Juan dice judíos, se está refiriendo a la jerarquía judía, aquellos que están poniendo todos estos temas. Y entonces cuando nos dice, pues Jesús a los judíos que habían creído en él, está hablándonos de aquella jerarquía judía, los tipos duros, que eran los que le ponían todas estas cosas para hacerlo caer. Dice, si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si la humanidad está presa de las garras del engañador, el Satán, la libertad por contraposición libera, ¿no? Estamos engañados por el Satán, liberados por la verdad. Ellos le respondieron, nosotros somos descendencia de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, os haréis libres? Jesús le respondió, en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo, y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras el hijo se queda para siempre. Si pues el hijo os da la libertad, seréis realmente libres, ya que sois descendencia de Abraham, pero tratáis de matarme, pues mi palabra no prende en vosotros. Yo hablo lo que he visto donde mi padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto donde vuestro padre. Vamos a ver un poco esto. Nosotros somos descendencia de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie, le dicen estos judíos. ¿Cómo dices tú, os haréis libres? ¿No? Ellos ya se olvidaron de que habían sido esclavos en Egipto, ¿no? Ya se habían olvidado y que Dios los había liberado. Nosotros somos descendencia de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. Jesús le respondió, en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo. Y el esclavo no se queda en casa para siempre mientras el hijo se queda para siempre. ¿Qué está diciendo acá Jesús? Jesús, que es el dedo de Dios que escribió la ley, les está recordando un tema de la ley mosaica en la cual se trata la esclavitud, ¿no? Una persona podía darse en esclavitud a un acreedor porque debía tanta plata que no la podía pagar, entonces se daba a él directamente como esclavo. Ahora, estando como esclavo, podía tener una esposa y tener hijos. ¿Qué pasaba con la esposa y los hijos? Bueno, los hijos que se tenían en esclavitud, los hijos quedaban como esclavos, aunque se cumpliera el plazo y se liberara a la persona que había entrado como esclavo, ¿no? Esa persona entraba como esclavo porque debía mucho por muchas situaciones, no tenía conciencia y tenía hijos en la esclavitud, sabiendo que la ley iba a obligar a los hijos a quedar de esclavos del amo
aunque él alcanzara la libertad. Entonces los hijos quedaban esclavos, pero él alcanzaba la libertad. Ahora, si esa persona decía, no, pero yo no me quiero abandonar a mis hijos, me voy a quedar con ellos y voy a quedar de esclavo, entonces le hacían una marca en la oreja, le hacían un agujero en la oreja, contra el marco de una puerta, ¿no? Y ahí el tipo quedaba esclavo para siempre y quedaba con sus hijos. Jesús acá les está recordando. ¿Para qué todo este lío? Bueno, simplemente, primero, para que pagues tus deudas y no caigas de esclavo, ¿no? Porque después la situación era un desastre. Segundo, no tengas hijos estando esclavo. Pensá un poquito, pensá un poquito. ¿Por qué vas a esclavizar a gente inocente, tus hijos? Aguantá, que ya vas a alcanzar la libertad y ahí tené hijos. No tengas hijos de esclavo. Vas a quejarlos de esclavo. Pensá un poco lo que estás haciendo. Libérate del egoísmo. No seas egoísta, ¿no? No seas egoísta. Bueno, todos estos temas de la ley tienen que ver con alcanzar un nivel de conciencia para no ser un egoísta, para tener un pensamiento de amor al prójimo, aunque el prójimo todavía no exista, como son los hijos, ¿no? Los voy a tener cuando alcance la libertad, no los voy a tener ahora y condenarlos a la esclavitud, ¿eh? Dice entonces, les dice, y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras el hijo se queda para siempre. Esto, ¿no? Que les está diciendo la ley, a ellos, que ellos sabían que es así. Si pues el hijo os da la libertad, seréis realmente libres, ¿no? Acá hay un paralelismo, una metáfora, ¿no? El hijo es él es el hijo de Dios que se queda de esclavo de la humanidad para liberar a los esclavos. No, es una metáfora compleja. Vamos a tratar de entenderla. Jesús es el hijo de la mujer. Si vamos al Apocalipsis, la mujer está dando a luz y el dragón quiere matar al hijo de la mujer. Jesús es la descendencia de la mujer, la descendencia de la humanidad, la descendencia del pueblo hebreo, la descendencia de María. La mujer tiene estos tres estratos: humanidad completa, pueblo hebreo, María. Él es el hijo de Dios, pero a la vez es el hijo de la mujer. Esta mujer estéril, María no era estéril, era virgen, pero el pueblo hebreo sí era una mujer anciana estéril que no podía tener hijos, o al menos ellos pensaban que no podían dar a luz nunca el Mesías, porque el Mesías no llegaba nunca y ellos estaban abandonando la esperanza. ¿Recuerdan las metáforas que hemos visto en toda la Biblia de la mujer anciana, estéril, que ha perdido la esperanza? Bueno, esa mujer anciana estéril es, por un lado, la humanidad que dice Dios nunca va a venir a salvarnos, y por otro lado, el pueblo hebreo que dice Dios nunca nos va a mandar el Mesías. Ambos han perdido la esperanza. María no es ni anciana ni estéril, es joven y virgen. Ella tiene a Jesús, es la madre de Dios. Él es el hijo de estas tres situaciones, ¿eh? Es el hijo de estas tres situaciones. Él queda de esclavo de la humanidad, el servidor. Él siempre se dice, yo soy el servidor, soy el sirviente de la humanidad. En su rol en la divinidad, en la historia de la salvación, es el sirviente, el cordero de Dios, el animal al sacrificio, sacrificado para liberar a la humanidad, ¿no es cierto? Es los roles de la divinidad en la historia de la salvación. Y él se muestra como servidor, el sirviente, el que les lava los pies, cuando antes de la última cena. Entonces él dice, ¿no? Si pues el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres. Yo sé que sois descendencia de Abraham, pero tratáis de matarme, pues mi palabra no prende en vosotros. Sí, son hijos de Abraham, pero no entienden nada. La palabra que yo les doy no les entra en la cabeza, ¿no? Yo hablo lo que he visto donde mi padre, ¿no? Jesús está diciendo, yo he escuchado, he visto, he estado con mi padre que es Dios. Y vosotros hacéis lo que habéis oído donde vuestro padre, le está diciendo, ustedes escuchan al Satán. Ellos le respondieron, nuestro padre es Abraham, Jesús les dice. Si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero tratáis de matarme, a mí, que os he dicho la verdad que oí de Dios.
Eso no lo hizo Abraham, ¿no? Les está recordando. Abraham hizo siempre lo que Dios le dijo. Y ustedes están haciendo cualquier cosa menos eso. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no hemos nacido de la prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Fíjense que ellos inmediatamente dicen, vos nos estás diciendo que nosotros somos hijos del Satán, ¿no? Pero nosotros nunca, no somos nacidos de la prostitución. Fíjense la prostitución, ¿no? Los que siguen a los ídolos paganos, ¿no? No, no tenemos más padre que a Dios. Jesús le respondió, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado, ¿no? Las palabras de Jesús son fuertes y cada vez se pone más de manera explícita. Si Dios fuera vuestro padre, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. En un punto aún se mantiene dentro de el modelo o paradigma del profeta, el enviado de Dios, sin llegar a mostrarse exactamente como parte de la divinidad, ¿no? Con todo lo que él dice, puede quedarse a la duda de que, ¿no? Excepto cuando les dijo, yo soy, ¿no? Pero bueno, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ya está, ya no la disfracemos más. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida del principio y no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, como os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros puede probar que soy pecador? Si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Vosotros no las escucháis porque no sois de Dios. Los judíos le respondieron, no decimos con razón que eres samaritano y que tienes un demonio. Fíjense cómo se pasan para el otro lado, ¿no? Dice, ¿por qué Jesús? Vamos a leerlo de vuelta, ¿no? Jesús le respondió, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Jesús habla y Jesús habla de tal manera como habla la Biblia, como habla Dios a través de la Biblia, porque Él es la Biblia hablando. Él es el Dios de Dios, Él es la palabra de Dios. Dice, ¿por qué no reconocen mi lenguaje? ¿No? Si ustedes la han leído todo el tiempo, deberían estar escuchándome a mí al leer la Biblia, deberían estar escuchándome a mí, entonces deberían reconocerme a mí al escucharme. ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? No, están escuchando. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahí viene la explicación. Ustedes no me escuchan, no entienden, no quieren, no saben, no. ¿Por qué? Porque ustedes están del otro lado y quieren cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida del principio. Él mató a Abel, al cohete, y mató a millones, miles, cientos de miles de personas en sacrificios humanos antes del Edén. Siempre lo hizo porque él ha metido a la humanidad, aquella humanidad ancestral antes de que Dios creara el Edén para mostrar quién era el culpable, esa humanidad anterior que hacía esos sacrificios humanos allá afuera, estaban instigados por el Satán. Él era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, nunca, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de adentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. O sea, la mentira proviene de él y la verdad proviene de Dios. Pero a mí, como os digo la verdad, no me creen. ¿Quién de vosotros puede probar que soy pecador? Nadie, obviamente. Todo el mundo lo conoce a Jesús, todo el mundo sabe quién es, sabe lo que hace, de dónde viene, a dónde va, y saben que él no tenía pecado. Si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios escucha la palabra de Dios. Vosotros no la escucháis porque no sois de Dios. Los judíos le respondieron, no decimos con razón que eres samaritano y que tienes un demonio, ¿no? Ahí le dice, ah, vos no sos de Jerusalén, vos venís de allá, de Samaria, y tenés demonios, por eso me venís a correr a mí. Respondió Jesús, yo no tengo un demonio, sino que honro a mi Padre. Y vosotros con esas palabras, ¿no es cierto? Me deshonráis a mí. Yo no tengo un demonio, sino que honro a mi Padre. Y vosotros me deshonráis a mí. ¿Cómo deshonran los judíos esta jerarquía a Jesús? Bueno, con sus obras, con sus acciones, con sus pensamientos. Dice, pero yo no busco mi gloria,
Ya hay quien la busca y juzga, ¿no? Yo no busco mi gloria. Ya hay, ¿no? Dios, quien la busca y juzga correctamente. En verdad os digo, si alguno guarda mi palabra, no verá la muerte jamás, ¿eh? Jesús está diciendo, si alguno escucha, guarda la palabra de Dios y la lleva en obras, en pensamiento, no va a ver la muerte segunda nunca. Su alma va a la vida eterna. Le dijeron los judíos, ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Abraham murió, también los profetas, y tú dices, si alguno guarda mi palabra, no probará la muerte jamás. ¿Eres tú acaso más grande que nuestro padre Abraham que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes a ti mismo? Jesús respondió, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre quien me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. Impresionante, ¿no? O sea, si algo le quedaba en duda, acá tiene que deshacerse. Jesús respondió, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre quien me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. Y sin embargo, no le conocéis. Yo sí que le conozco, y si dijera que no le conozco, sería un mentiroso como vosotros, pero yo le conozco y guardo su palabra. Vuestro padre Abraham se regocijó pensando en ver mi día. Lo vio y se alegró. Entonces los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le respondió, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedra para tirársela, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Obviamente, ¿no? Que lo iban a matar. Pensemos, o lo aceptaban a Jesús como Dios, o lo mataban. Bueno, estos eligieron matarlo. Él dijo, yo soy, ¿no? Yo soy. Antes de que Abraham existiera, yo soy, ¿no? Yo soy Dios, ¿no? Yo soy Yahvé. Yo soy el que soy. Dios, Jesús, parte de la divinidad. Yo soy antes de que Abraham existiera. ¿No? Ni siquiera dice antes de que Abraham naciera, ¿no? Antes de que Abraham existiera, yo soy. Ya está. ¿No es cierto? ¿Qué más? ¿Qué más le podemos pedir? Bueno, muy lindo, Juan, me encanta. Siempre muy lindo. Con mucha profundidad, mucha teología permanente. Justamente es el evangelio más teológico, ¿no es cierto? De mayor profundidad en la trascendentalidad y en una mirada del verbo, el dedo de Dios que escribe en la tierra. Es genial, la metáfora es maravillosa. Muy bien, les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.